Bueno, tenemos esta noche un eclipse parcial de luna y recordemos que dentro de este programa que hemos implementado con la Dirección de Turismo de la Municipalidad, denominado Astroturismo en la Ciudad, nos ubicamos en el atrio de la Iglesia Catedral desde las 19:30 hasta las 23. Este mes fue desde el día 9 hasta el 18 y bueno, justamente esta noche, hoy 17, se da un eclipse, se produce un eclipse parcial de luna. Esto es cuando se alinean perfectamente el sol, la tierra y la luna, es decir, que nosotros proyectamos un cono de sombra hacia nuestro satélite. Y bueno, ahí estamos viendo justamente imágenes de lo que es un eclipse de luna. ¿Qué vamos a poder ver los jujeños? Bueno, la verdad que casi la mayoría del mundo, digamos así, se va a poder observar este fenómeno, que es cuando la luna ingresa en el cono de sombra que proyecta la Tierra, y como estamos observando, y hay dos tipos de sombra. La penumbra, que es imperceptible, que esta noche comienza a las 9:30 de la noche, sí, entre las 30, y cuando la luna ingresa en la umbra, van a ser aproximadamente las 23:15, pero va a ser muy poquito lo que ingrese la luna en ese cono de sombra más perceptible, que es la umbra. De todas formas, es un bonito fenómeno para observar, porque esta noche también se produce lo que se llama luna en perigeo, es decir, que la luna está más cerca de la Tierra, por lo cual se la va a ver, se la va a observar un poquito más grande y más brillante, ¿no? Más grande lo es, porque hoy amaneció. Hoy veníamos a trabajar y se veía espectacular. Iluminó todo y hermoso. Claro, sí. claro. Esta noche ya tenemos el plenilunio. Y también, bueno, eso es más o menos lo que se está observando, lo que se va a observar esta noche. Bueno, la luna llena, la superluna, como se le llama comúnmente. Y también estamos observando esta temporada el planeta Saturno. Algo muy importante, y bueno, luego hablamos del cometa. El planeta Saturno tiene sus anillos majestuosamente, siempre se lo observa, es lo más bonito para observar, y siempre se lo observa de costado. Ya a lo mejor pasamos una imagen de Saturno, pero en un periodo de 29 años, que es lo que tarda en dar la vuelta al Sol, Saturno, es el año de Saturno, sí, en algún momento en perspectiva para la Tierra nosotros observamos el anillo de costado, o sea, de perfil. Es decir, que en algún momento a ese anillo no lo vamos a poder observar, es como que desaparece. Y eso pasa cada 29 años.